Hoy vamos a ver cómo programar vuestros posts en Facebook e Instagram. De este modo podréis crear vuestro contenido con antelación y aseguraos de que se publica el día y a la hora que queráis. Además, es una forma de ser constante en redes sociales y de organizarse de modo que llevar vuestras redes sociales no resulte una tarea complicada. Anteriormente, Facebook permitía programar contenido, pero únicamente se publicaba en su red social. Hoy en día, Facebook permite que a través de su plataforma podamos programar para Facebook y para Instagram. Pero hay que tener en cuenta que los únicos posts que se podrán programar para estas dos redes sociales son aquellos que contengan fotografías. Aquellos que contengan vídeos o que solo contengan texto no se podrán programar más que para Facebook. Antes de comenzar a programar, conecta tus páginas de Facebook e Instagram. Para ello, primero debes abrir tu cuenta de Instagram desde tu tablet o móvil. Desde tu ordenador no lo podrás hacer. En tu perfil, haz clic en las tres rayas horizontales que están arriba a la derecha. Se abrirá un menú. Haz clic en Configuración. A continuación en Empresa y por último en Conectar una página de Facebook. Selecciona Vincular página existente. Selecciona tu página y haz clic en Listo, arriba a la derecha. Para asegurar que tus cuentas están activas y vinculadas, vuelve a tu perfil. De nuevo haz clic en las tres rayas horizontales, en Configuración, pero esta vez selecciona Cuenta y Cuentas vinculadas. Verás el icono de Facebook. Si aparece en azul, está todo correcto. Si aparece en gris, que es lo más probable, haz clic sobre él y sigue los pasos para iniciar sesión que te va indicando. Al final, este icono deberá aparecer en azul. Ahora, ve a tu ordenador y entra en la página de Facebook de tu marca. En el menú superior, a la derecha, haz clic en Herramientas de publicación. Quizás no te aparezca directamente, en este caso, haz clic en Más. Y se desplegarán varias opciones, entre ellas la de Herramientas de publicación. Se abrirá una nueva pantalla. En el menú de la izquierda hay varias opciones. Selecciona la que dice Publicaciones programadas. Arriba a la izquierda hay un botón azul que dice Crear publicación. Haz clic aquí. Se abrirá una ventana muy similar a la que aparece cuando creas tus publicaciones. Escribe tu texto con hashtags, etiquetas, emoticonos, etc. Añade una imagen, un vídeo... En definitiva, crea tu publicación. Verás que aparecen dos opciones, sección de noticias e Instagram. Sección de noticias se refiere a Facebook, es decir, que siempre aparecerá y no podremos deseleccionarla. Instagram aparecerá en gris y no la podremos seleccionar de primeras. Esto es porque para poder seleccionarlas, primero debemos subir una foto a la publicación. Una vez que lo hagamos, ya nos permitirá seleccionar la opción Instagram. Al hacer clic sobre ella, es probable que nos pida iniciar sesión en Instagram desde nuestro ordenador. Sigue las indicaciones para ello introduciendo los datos de acceso de Instagram en la ventana que se abrirá. Cuando la publicación esté completa y las dos opciones seleccionadas, haz clic en el botón Programar. Aparecerá una nueva ventana en la que podrás seleccionar la fecha y la hora en la que quieres que se publique. Puede que Facebook te sugiera en esta ventana el día más propicio para publicar. Puedes hacerle caso, pero lo ideal es que publiques varios días a la semana y no solo en el que te sugiere. En otro vídeo veremos cómo analizar los datos que Facebook ofrece para saber cuándo y qué es mejor publicar. En este caso, seleccionaremos personalizadas e indicaremos la hora y el día deseados. Una vez hecho esto, haz clic en el botón Programar. Ya estaría programado tu post. Puedes repetir este proceso tantas veces como desees para que tus posts se publiquen automáticamente. Tus posts programados aparecerán en este menú de publicaciones programadas. Aquí podrás ver todos los posts y modificarlos si lo deseas. Para modificarlos, selecciona el que desees haciendo clic en el recuadro a su izquierda. A continuación, aparecerá una vista previa del post y también un menú desplegable en el que pone acciones. Haz clic sobre este botón. Se desplegará un listado de acciones que se pueden realizar. Publicar directamente. Quizás hayas decidido no esperar y publicarlo ya. Reprogramar. Quizás quieras cambiar la fecha y hora en la que se publicará. Cancelar programación. De este modo, tu post no se eliminará, sino que irá a borradores para que lo programes o publiques cuando desees. Asignar fecha anterior. De este modo, en tu post aparecerá una fecha anterior al día en el que estás. Eliminar. Tu post desaparecerá y si quieres publicarlo en otro momento, tendrás que crearlo de nuevo. Y por último, Create Ads. De este modo podrás convertir tu post en un anuncio. Si lo que quieres es cambiar el texto o la imagen de tu post, haz clic en los tres puntos que aparecen a la derecha y en Editar publicación. Aquí
Podrás volver a cambiar el texto y la imagen. Cuando termines, haz clic en guardar. Como veis, esto es una gran ayuda para publicar en Facebook e Instagram. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. ¿Y si solo queremos publicar en Instagram? ¿Y si queremos publicar un vídeo en Instagram? Para ello, existe una opción muy sencilla que consiste en crear borradores en Instagram. En el vídeo Cómo publicar en Instagram, os enseñaré cómo hacerlo. También hay herramientas como Later que permiten programar todo tipo de publicaciones en Instagram. Tienen opción de pago y versión gratuita que podéis investigar para programar vuestros posts. Gracias a la opción de programar post, vuestras redes sociales pueden mantenerse siempre activas con un esfuerzo menor en el día a día. Pero no olvides que siempre hay que estar atentos para contestar a vuestros seguidores.